show. The reason why, man, I don't know. So let's go, cause aquí me encuentro donde mi hermano y amigo Rubén Burgos, acá Quinto Elemento VIP, en la media. Mi hermano Rubén Burgos, un empresario urbano dominicano, un fajador de movimiento urbano. Y en esta tarde, aquí sentado tranquilo, quieto, en Quinto Elemento VIP, me encuentro con la Postal, el hombre de ese movimiento urbano, de todo un poco. Buenas tardes, Postal, lo que se trata de por aquí en Puerto del Centro, Raina. Tranquilo, mi hermano, dígame usted, cuénteme algo. Tranquilo, quieto. Yo quiero que tú me des a mí en lo particular y al público que fue a la Escala Urbana TV por aquí desde el centro de 5 a 5.30 de lunes a viernes con Escala TV a la competencia que recoja sus maletitas. Postal, el movimiento no hace que no, que yo tengo más que tú, que mentira, que tú más. En verdad, ¿cuáles MC o artistas urbanos tienen más dinero y más papeleta, más peso? ¿Cuáles? Del género urbano. Exactamente, que estén ligados como una licuadora, que estén ligados de verdad, grasa de pollo. No de que con falacia, con mentira, no. Que tengan, que sean prósperos en el movimiento urbano. Que tengan su moña, que tengan su moña, que tengan su grasa. Yo hay unos cuantos. ¿Como cuáles? Es que tú sabes que hay muchos mediantes en la calle que vienen fronteando tigres. Dios mío. Pero de los míos personales que hay, cinco, ¿cuáles? Del género. ¿Cuáles cinco están en esa cola? Para mí está el primero, es Don Miguelo. Don Miguelo, es representando a Don Miguelo, de verdad, un fajador. ¿Tiene su cuarto, Miguelo? Mozart La Para. Mi hermano Edinson acá Mozart La Para, prosiga. No, Aña Cocote. Mío, personal, desde el Almirante. Desde el Almirante, sí, me acuerdo que Mozart La Para anteriormente trabajaba en Félix Cabado, tu padre, en Sí, sí, él es mi hermano, antes de ser artista, nosotros chichábamos. Que yo tengo fotos, okay. Es como él subió a Instagram, que le dijo un artista, que si es verdad que él estaba en hoy, él tenía fotos de él, que la subiera. Yo tengo fotos de mi hermano Mozart cuando estaba, no tú sabes, atrás. Si la forma de Mozart La Para me encanta, porque es muy, muy fiel, muy trabajador, muy, no aceite. Mozart es muy humilde. Mozart, bendiciones para ti, mi hermano, que sigan para adelante. Éxito a Mozart La Para. Secreto. El famoso Iberón este día tuvo un encontronazo con la PN. También está ligado Secreto. No, bien, con su moña. Con su moña. Si te falta todo. Boy, mi compadre, Black, mi hermano. Point. Bien. Black Jonas Point, el negro. Bien. ¿Y qué pasó con la Flash Record? Eso está bien, eso es una vaina bien bacana por ahí. ¿Cuál Toda una gente, mi hermano Chelo. Chelo Chacalaca, que cambió las letras. Chelo estaba un poco integrado, un poco de Pablo Sena, pero cambió la letra y los frutos se han visto. Merced de venta, Holy Guys, está Chelo Chacalaca. El Poe. En Guille, tú lo ves y que vaina tigre decente. Pero tiene su cuarto, su moña. Es mi hermano y todo, pero también. Pero el género está metiendo mano y está trabajando, tú sabes, todo estamos haciendo ahora. Vamos a empezar a hacer el Chosen Few 2. Ok, Chosen Few. Empezamos el 15 a hacer el Chosen Few 2, porque el 1 lo hicimos y los artistas que no estuvieron. Vamos a hacer 2 para meter mano ahora, Chosen Few Urbano R2. Ok, suéltale a los televidentes que frenan aquí donde mi hermano Rubén Burgos, en Quinto Elemento VIP, en la mella. Todo original, todo bonito, todo genuino, en Quinto Elemento VIP. Sí, de todo el mundo recomiendo que vengan aquí a Quinto Elemento. Que Rubén es bacán y no preso. Todo el mundo que venga, que pregunte por el rubio, que él es mío, personal. Tú sabes que siempre estamos con flow bacano y metiendo mano en todos los lados. Que vengan para acá y venden bueno, barato y original. Ya tú sabes. Es decir, como tú dices, bueno, bonito y barato, original. Es decir, que las demás tiendas venden cosas. Camu, ¿sabes? Pero no, se vende bien. Bueno, este mega flow de esta tarde, gracias a mi hermano Rubén Burgos, aquí en Quinto Elemento VIP. Dámelo un close a esos Nike. ¡Qué grasa! Frenen aquí donde mi hermano Rubén Burgos, en Quinto Elemento VIP. Así que volvemos en breve. Queda mucho más de escala, así que... ¡Shetty, sale play! ¡Coco! ¡Te quiero!